bienvenidos a Entorno Productivo, el espacio de Portada Visión que cada semana le acerca a la producción y los servicios en el territorio niquereño. En el día de hoy vestimos de ropa sanitaria porque es la reglamentada para acceder a las instalaciones del Centro Porcino La Bota, cuyo objeto social fundamental es la producción de cerdos hasta la etapa de preceba. Si quiere conocer sobre los resultados del colectivo de trabajadores de esta entidad, acompáñenos. La Unidad Empresarial de Base Porcino La Bota es un centro que fue creado en 1990 y tiene la misión de la reproducción y cría de cerdos en la categoría de preceba para su comercialización con las bases productivas de los municipios de Medialuna, Pilón y Niquero. A lo largo de sus 27 años ha mostrado resultados satisfactorios en todos los indicadores productivos. Al cierre del 2016, la unidad culminó con utilidades y el sobrecumplimiento del plan técnico económico, resaltando entre las mejores de su tipo en la provincia de Granma. Sus 52 trabajadores, entre técnicos, especialistas y operarios, dedican las jornadas al cuidado de los ejemplares de cada área y cumplen con los ciclos productivos y de atenciones de la masa porcina, que incluye a más de 4.000 cerdos. La aplicación de la ciencia y la técnica resalta en la UBB Porcino La Bota, pues permite elevar la eficiencia y los rendimientos productivos. El área de reproducción está considerada como la más importante dentro del ciclo productivo de esta unidad. Es aquí donde inicia el proceso de monta y gestación de todos los ejemplares. El área de reproducción está formada por el área de los berracos, donde se encuentran cada uno ubicado en corrales individuales. Aquí es donde se lleva a práctica la monta de las cerdas que salen en celo. Y aquí, después que se forman los grupos semanales, se pasan a un área de confirmación, que ahí permanecen 32 días, que es cuando ya la cerda se le confirma la gestación y pasa a la otra área, que permanece en el área de gestación hasta las 16 semanas, que de ahí pasa al área de maternidad. Elementos fundamentales que hay que tener en cuenta aquí está fundamentalmente el manejo, la alimentación, la higiene y la consagración al trabajo de cada uno de los trabajadores que permanecen en el área. El manejo lo abarca prácticamente todo, ya sea alimentación, el trabajo que se tiene que realizar con cada uno de los animales, detectar el animal que está enfermo. También entra el trabajo de cada obrero en la situación que tiene y lo que él tiene que elaborar, en las cosas que él tiene que tener visión del trabajo que se realiza para que las cosas salgan con éxito, y fundamentalmente el trabajo de aquí, de la monja y de los celadores, que es el fundamental. Que en la medida que sean capaces de detectar a tiempo una hembra en celo, así el resultado al final será más exitoso. Te hace la prueba primero aquí, se saca para el pasillo, se trae a una área que allí de espera, para entonces echarle cemental. Aparte de que el verano para detectar, uno viene sin andar a veces con el verano, uno sabe que están cerdos porque en el estímulo de la oreja, la levanta la oreja, movimiento de la cola, en el orine también, el demasiado orine. Uno aprende con ayuda del técnico también, uno tiene el técnico para que lo represente y lo ayude con eso. We'll be right back.
al destete la cantidad de crías que pare una cerda y otros son fundamentales en el área de maternidad del Centro Porcino La Bota. Conozca más detalles en el segmento de catálogo. El área de maternidad es fundamental en los centros de cría porcina, pues incluye la atención preparto, parto y posparto, para la que se requiere una vigilancia y seguimiento permanente por parte de los veterinarios y técnicos especializados. El manejo adecuado en cada situación es vital para incrementar los niveles de natalidad y disminuir los índices de mortalidad. Para ello se debe aportar un ambiente ideal a cada ejemplar y tener en cuenta todos los aspectos de su anatomía, fisiología y conducta. El correcto manejo incluye el sistema de alimentación, la higiene, vigilancia de la salud de madres y crías, así como los indicadores ambientales en cada etapa del año. El cuidado de los lechones también es prioritario en estas áreas, ya que su salud y viabilidad depende de las atenciones. Para asegurar su sanidad en el momento del nacimiento y destete, es necesario cumplir el programa de medicina preventiva a nivel de la profilaxis higiénica y estar atento al ciclo de alimentación de cada ejemplar. Trabajamos con los indicadores, donde ellos son la cría por parto, parto, nacimiento, muerte. Hemos tenido éxito. Nosotros contamos con parto por puerca, 13 a 14 crías viables. Tenemos con un peso de destete de 6 kilos, de lo que está en plan, y estamos cumpliendo con eso. En caso de la mortalidad, vamos bien, no nos pasamos el mes ni en decena. Por semana, en plan, son 42 muertes. Nosotros sabemos que no tenemos que pasarnos en la semana, ni en la decena, ni en el mes. En el mes son 192 muertes. Nunca llegamos a pasarnos de la 192, siempre estamos por debajo del plan. Buena atención, buen manejo de alimentación de la cría, consumo, la per cápita, disminuir siempre la diarrea. Con eso nosotros logramos disminuir las muertes. Se le hace una buena atención al parto, en primer lugar, se seca la mucosa a la cría para que no haya, se descolmilla, se castra el mismo día. Y se retiran los restos placentarios, luego se pasa, se muequean, que es el número que se le ve a la cría, la marca en la oreja. Ya la cría a partir de los 5 días se le va echando el granito de preinicio para que él vaya cogiendo el olor y vaya familiarizándose con la comida. Ya a partir de los 10 días ellos empiezan a comer, pellizcar el granito de preinicio. Ya luego pasa semana 3. Ya donde empiezan a comer, ya ellos van comiendo con una per cápita. De ahí ya se baja la preseba con el buen manejo. Y le echan a la cría 4 o 5 veces al día, cada 10 minutos más o menos, para que vayan comiendo. Esta es el área donde finaliza el proceso productivo. Los cerdos existentes aquí son comercializados a las diferentes unidades productivas con un peso de alrededor de 9 kilogramos. Bueno, hasta el momento los indicadores de salud van marchando a la perfección. Nosotros tenemos planificado mensualmente en cría 192 muertes mensuales y las muertes de nosotros están oscilando por los 180, quiere decir que no nos estamos pasando, 170 quizás más abajo. En la preseba de un plan de 53 estamos por las 35 muertes, quiere decir que se está viendo resultado, un parámetro que se nos está evaluando es la viabilidad, que influye mucho el factor muerte. La viabilidad es el porciento de muerte menos los animales que llegan hasta que llegan vivos hasta su destino, quiere decir, hasta la preseba. Y nos declararon
unidad con más de 10 años en la contribución de la PPC. No tenemos PPC hace más de 10 años, es la peste porcina clásica. Quiere decir que estamos trabajando todo y los resultados se están viendo emparejados a todo lo que, a los logros que hemos tenido últimamente. Utilizamos la medicina tradicional, importante, cada técnico mío tiene la oportunidad de ensayar sus medicamentos, hacemos pruebas, todos somos uno. Eso es muy importante para que se logren estos resultados. Hace tiempo no se lograban y actualmente se está reconociendo el trabajo de nosotros a nivel de empresa, por el aporte que estamos dando a la producción por 100 gramos. La unidad de cría La Bota en este último periodo ha tenido buenos resultados productivos y hemos encaminado fundamentalmente en el trabajo en los indicadores básicos y la atención al hombre. Eso ha estado fundamentado en un trabajo en equipo, donde hemos puesto en el centro al hombre como tal. Hemos trabajado en la atención al hombre. La entidad se encuentra entre las mejores unidades de la empresa como tal. Esto es un proceso, pero si vamos a mencionar el área que define muchas cosas, decimos que el área reproductiva. ¿Por qué? Porque es donde comienza el secreto del cumplimiento del objeto social, que es la venta preseva, pero comienza en reproducción, con la monta y el cuidado a los ejemplares que tenemos allí, que posteriormente pasan a maternidad, paren y se cumplen indicadores como son el peso al destete, la cría por parto, y posteriormente ahí pasan a la parte de preseva, donde tienen menor tiempo, pero es donde ya se concreta el cumplimiento de los encargos estatales que nosotros tenemos en la unidad. El flujo tecnológico se está cumpliendo adecuadamente. Nosotros destetamos todos los jueves y en la medida que destetamos, así van saliendo los animales. Hoy por hoy el flujo productivo no es un problema para la unidad. Tenemos receptores para las producciones que nosotros tenemos sin ninguna dificultad. Reflejar que hemos logrado una cosa y estamos logrando una cosa que nos propusimos, es hacer un equipo de trabajo para obtener mejores resultados y que se siga fortaleciendo la unidad entre los trabajadores, que eso es una de las cosas fundamentales para obtener resultados en cualquier área de la producción o de la vida. El espacio de Portada Visión, que cada semana le acerca a la producción y los servicios en el territorio niquereño. En el día de hoy, visitando la unidad empresarial de base Porcino La Bota, que se encuentra en la comunidad del mismo nombre, en nuestro municipio de Niquero. Nos despedimos con el propósito de que la próxima semana nos vuelva a sintonizar. Hasta entonces.